state of Jalisco. A state full of beautiful buildings, lots of places to go and eat, and with a lot of people. So, we went out in search for local talk. At first, I was disappointed, because I couldn't find any. But as I walked the gorgeous streets of Guadalajara, Tlaquepaque, and Tequila, I find out that in this state full of culture, talent was literally in every corner and on every street. Street singers, street performers, artists, paintings, sculptures, the city is full of it. I'm in the city of Guadalajara, Mexico, looking for talent, and guess who I found? Some street performers. These guys are rappers. Their strong point is freestyle. So we're going to get to know them a little bit more. ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Víctor, alias Vocer HH. My name is Mexicano. Y ustedes son raperos, ¿no? Yes, sí, that's right. Representamos sí, la cultura hip hop. Del estado de Guadalajara. Sí, sí. ¿Ustedes cómo ven la industria de lo que es el rap aquí en la ciudad de Guadalajara? Muy competido. Hay mucho talento y obviamente uno tiene que esforzarse el doble como para tratar de sobresalir. Esta es una entrevista rápida, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo y ya nos tenemos que ir. Pero, a ver, díganme ustedes, ¿cómo entraron en el mundo de lo que es el rap? Pues mira, más que nada, yo lo hago por un método de expresión. O sea, escribo lo que yo quiero, nadie me juzga. Trato de llegar a más gente que valora lo que estoy haciendo. Más que nada se trata como de darte a conocer con tus propias palabras y tratar de inspirar a más gente para que se motive. Sobre todo en este género, ¿no? Que va a la alza de lo que es México. ¿Ustedes se presentan en algún lugar? ¿Qué hacen ustedes para que este, lo que es el género del rap, se expanda más en lo que es México y sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara? Bueno, yo sí tenemos eventos oficiales y eventos armados por la clica, por el barrio, por los homies, ¿no? Nosotros lo que hacemos es grabar rolas, grabar videos, treparlos a YouTube y aparte pues
dar más a conocer lo que viene siendo la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente tiene satanizado esta cultura que se llama, que es el hip hop, pues no, el hip hop es la cultura, el rap es un derivado de, es un género derivado de la cultura. Sí, ya que la cultura hip hop nació en Estados Unidos, en Nueva York, la discriminación que había contra la gente oscura, son cuatro elementos que conforman el género hip hop, que viene siendo el breakdance, los DJs, el graffiti y lo que viene siendo el rap, básicamente. El MC o el rapero. En mi caso, yo también voy a eventos. Generalmente hay diferentes estilos de eventos. Unos son más underground, otros haces como más, que, comercial. Más comerciales. Por ejemplo, hay veces que nos ha tocado, a mí en caso, me ha tocado abrir eventos de raperillos mexicanos que ya son famosos. Y es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente va a verlos. Y así mucha gente se da a conocer de tu... ¿Sobre qué rapean? ¿En qué se inspiran sus letras? ¿O sobre qué? ¿De dónde proviene la inspiración para las personas? En mi caso, mi música es más personal. No toco los temas de soy de barrio y mato gente o me drogo. Que realmente no sé. Sí, lo mío es más cultural, se podría decir. Abierto a varios temas. Pero más consciente, lo podría llamar de esa manera, más consciente. Yo, lo mío viene siendo más calle, más callejero, más underground. Yo me inspiro en lo que me pasa a mí el día a día, ¿no? O sea, yo plasmo mi vida y aparte está chingón porque la gente se identifica con eso, ¿no? Porque más de una persona ha vivido lo mismo que uno o todavía más. Bueno, ya para terminar, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? En YouTube estoy como Vocer HH, B de burro, espacio, HH. Yo en Facebook, en YouTube estoy como Chicano Leiva, Chicano con K, Leiva con YV, y si no, también está la página de Facebook, vendría siendo Loca Family, Loca con K, espacio Family con Y. Ok, muchas gracias, this was a short video, see you next week.